ぞゲームチャンネル。El equipo nacional de Alemania enfrentando a la Argentina. Argentina se ven en la cancha. Y vaya dos pedazos de selecciones que se van a encontrar. Yo decía, no tienen historia, no, solamente dos finales del mundial. Y qué bien que se jugó. Colocini gana la pelota en la banda. Ever Banega quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Sacker. Miroslav Klose. Mesut Özil. No parecía estar adelantado. Con la pelota Fernando Gago. Buen anticipo jugando para afuera. Se está peleando duro por la pelota. Higuaín. Mesut Özil. Gago. La tiene Sergio Agüero. La pelota lo busca, es que sabe elegir a los talentosos. Klose. Javier Mascherano. Entra el jugador y quizás tenga una. Está en buena posición para centrar. Tiene la pelota en la banda.
Fabrizio Colocini. Higuaín. La tiene Sergio Agüero. Sidney Sam. Pésimo servicio. Cambio en la posesión del balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota que va tomando altura, cuidado, y arriba filo 100, ojo. Higuaín. Fabrizio Colocini transporta la pelota a zona de ataque. Marco Royce. Miroslav Klose. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Messi. Ever Banega. Qué gran oportunidad de centro. Justo, justito el despeje. Messi. Ever Banega. Se acerca y crea peligro. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad. ¡Qué buen disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! El primer gol de la gran final de la Copa del Mundo es un grito albiceleste. Y mirá que veníamos diciendo de Argentina que tenía muchos problemas, pero mira, en esta final ha empezado bien y ha conseguido ponerse por delante. Partido que recibe su primer gol, estamos 1-0. Fuera de juego, viene el árbitro en esa, nada que protestar. Miroslav Klose. Aquí puede haber una oportunidad. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se están enfrentando por la pelota. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Mario, ¿qué pensás de esta primera mitad? Cabeza fría, esta ventaja simple y sencillamente, ya son campeones del torneo. Sorprender el técnico realizando los tres cambios al mismo tiempo. El árbitro se fija, están todos en la cancha. Arrancamos. Sidney Sam lleva la pelota. Complicada la marcada, pero a mí me quedan dudas. Hugo Campagnaro. La lleva Lucas Viglia.
espacio y puede ser una oportunidad. Ha hecho muy bien para tapar ese disparo. Ahí de cabeza la pelota al compañero. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Le pegó un bombazo. Balón afuera, tiro de esquina. Si quiere meterse de nuevo en el partido, un par de piernas frescas al terreno de juego. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Un cambio que modifique la fisonomía del equipo para esta segunda parte. Marco Royce. Khedira. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se lucha por la pelota. ¡Qué gran ocasión! ¡Epa, cómo la durmió! Iba a salir con ella. Bien marcada. Ángel Di María. Manuel Neuer. Marco Royce. Klose. Le saca la pelota que sigue libre. Marcel Schmelzer. Marco Royce. Sami Khedira. Pelota que termina quedando en la defensa. Gana muy bien por afuera. Khedira. Bastian Schweinsteiger. Quiere apoyo con un compañero. Miroslav Klose. Mesut Özil. La lleva Lucas Viglia. Bastian Schweinsteiger. Marco Royce. Ciro, ¿cómo ves desde la banda al jugador? Parece que está tocado, pero es grave. El técnico parecía preocupado, pero el propio jugador lo tranquiliza. Solo es una molestia en la rodilla. Apenas están quedando 5 minutos en el reloj. Aguanta la ventaja de un... La tiene. Schweinsteiger. Se van acercando, viene una oportunidad clara. La tiene el Pocho Lavezzi. Tiene la pelota, pero se ve agotado. La tiene el Pocho Lavezzi. Se abre, rechaza bien. Ha recuperado muy bien el...
Que saquen el hilo dorado, Mario, y empiecen a bordarle una nueva estrella a la camiseta de la selección argentina. Sí, ese hilo dorado que es muy parecido al trofeo que va a recibir el capitán de la selección por haber salido campeón.